Hola, buena. Estamos en el río Miño. Este río mide 340 kilómetros y desemboca en La Guardia, entre España y Portugal, en la frontera. Este comienza en el norte de la península ibérica. Bueno, vamos a ver si encontramos algo para mostrarle. Este trocito queda aquí en el medio de la ciudad. Esta es la ciudad de los puentes. Esto es un tramo muy, muy estrecho del Miño, con lo cual iremos caminando más hacia adelante y llegaremos hasta la presa. Y iremos viendo lo que por el camino encontramos. Por aquí, si vemos alguna especie, ahora con el solcito la trucha sale, pero aquí lo que estamos viendo, ¿se acuerdan el otro día que hablamos de las almejitas, las almejas invasoras? Pues aquí vamos a tener la oportunidad de ver algunas. Vamos a ver por aquí, miren. Ahí están. Ahora parece que con el calor están saliendo. Mire, ahí están las conchas. Voy a ver si capturo alguna conchita y la muestro. Este es la ciudad de los puentes, a donde pasa el río Miño. Luego iremos hacia allí delante para ver qué encontramos, pero ya de momento hemos encontrado las almejitas invasoras. Ahí están. Voy a ver si capturo alguna y la muestro. Vamos a grabar las almejitas chinas, o sea, las invasoras que hablamos en el primer video. Calor, parece que están como reproduciendo o saliendo, porque ya se están comenzando a ver lo que es las conchas. Miren aquí, ya está lleno ya, ¿eh? Tenemos una especie invasora. A ver, Alberto, muéstrala ahí. Aquí tenemos las almejitas, las que contábamos, las invasoras, las asiáticas, las chinas. La Universidad de Santiago vino a hacer un trabajo para ver cómo podían erradicarla. Que esto está acabando con los ríos y desplazando algunas especies autóctonas. Aquí la tenemos. Ahí están. Aquí tenemos la famosa almeja, la invasora de la cual hablamos. Bueno, vamos a seguir explorando el río Miño para ver qué encontramos. De momento hemos encontrado estas especies de almejas. A ver si encontramos algún caracol, musgo o algo, ya que está habiendo buen tiempo. A ver qué encontramos.
parte de las almejas invasoras, una especie de trucha o cría. Ya se está acercando la temporada de reproducción. Luego mostraremos el pH, la temperatura que tiene ahora. Lo que sí podemos ver desde aquí arriba son muchas almejas. Vamos a mostrar una planta acuática del río Miño. Dejaré la imagen por aquí para que la vean, o por aquí encima. Esta está todo el año sumergida en el agua. El nombre ahora mismo no sé qué nombre tiene, pero ahora le voy a mostrar musgo. Mira, ven, acércate. Mira. Musgo de río. Espera que le dé una lavadita para que lo vea mejor. Ven. Todo el año. Esto es para acuario de agua fría. Miren. Miramos ahí. Ahí está. Miren cómo es una invasión. Miren, miren. ¿Eh?
están comenzando a dar la cara. Aquí están. ¿Se acuerdan que en un video anterior le estuvimos buscando y no aparecían? Es que es una locura. Aquí aparecen como loca ahora. Ahí están. Vamos a seguir atravesando todo ese monte por ahí hasta llegar a la presa. Por allá se ve el viaducto por donde pasa el AVE, el tren más rápido de España. Pero vamos al lío. Aquí estamos un poquito alto del río, pero vamos a intentar bajar por ahí y atravesar todo eso hasta llegar a la presa o compuerta. Ahí vamos, ya estamos alejándonos de la ciudad. Bueno, ya casi estamos llegando a la presa, de los puentes de río, aquí en Orense. Intentaremos bajar hacia ahí abajo, donde está esta isla. Intentaremos identificar alguna especie, o cualquier tipo de musgo o planta. Vamos al lío. Aquí les voy a poder mostrar un molino antiguo, de la época de los romanos. Todo aquello que se ve allá al fondo es el puente, o sea, la presa. Ahí está la presa de Orense. Luego detrás de esa están los peares y unas cuantas más presas. Miren la cascada del río. Del otro lado está la isla, que es donde vamos a cruzar ahora para ver qué podemos encontrar allí. Y todo eso que ustedes ven allí es la presa. Y el molino este que está aquí a la derecha es el molino antiguo. Luego lo mostraré cuando esté más cerca. Pero aquí ya podemos ir explorando a ver qué tipo de especie encontramos. Ya le digo, estos son ríos de truchas y algunos peces. Pero lo que podemos más encontrar aquí, lo que más podemos encontrar aquí son truchas. Luego están los riachuelos que desembocan aquí, que donde suelen estar los pececillos. Pero bueno, vamos hacia adelante, vamos a cruzar todo esto para poder llegar a la presa y a la isla esta. Voy a meter la cámara aquí, aquí hay mucha corriente, espero que no me lleve la cámara. Miren la corriente que hay. Demasiada corriente, espero que no se lleve la GoPro. A ver qué podemos encontrar.
espero que se pueda grabar algo, porque está todo oscuro. Bueno, intentaremos cruzar hacia la isla esta y a la presa, a ver qué encontramos. Vamos al lío. Aquí en España hay una tradición de hacer el camino a Santiago y suelen haber, pasan por los ríos, montes, ciudades. Este es un camino que utilizan los peregrinos cuando hacen el camino de Santiago, que queda justo aquí pegado al Miño, donde estamos explorando. Bueno, estamos intentando conseguir alguna especie. Ya estamos casi llegando a la isla. Cuando lleguemos mostramos todo lo que puede haber, especie de caracoles, plantas acuáticas, musgo, etc. Vamos al lío. Miren qué hermoso se ve eso allá, al fondo. Allí al final se ve la isla, pequeñita. Hacia allá es que vamos. Nadando en busca de alimento. No sé si lo observan ahí. Allá va, allá va. Se fijan ahí. Estaba buceando. Ahí está. ¿Qué? ¿Una garza, un cormorán o qué es? Está pescando. Ahí se ve el musgo. Pero lo más gracioso fue el cormorán. Bueno, ya estamos llegando a la presa. Vamos primero a la isla. Pero se fijaron en el cormorán o garza, ¿no? Ya no sé qué era eso. Ahí estaba pescando. Allí está. Allá se ve. Otra vez se sumergió. Bueno, vamos al lío. Miren esto, aquí vamos por el río, entre estos árboles. La gente se pone a hacer casitas. Miren, para los jilgueros, cotorra. Vamos a ver qué encontramos aquí en este riachuelo. Esto está petado de almeja asiática, como dije. El río está subiendo. Ahí se ve cómo está subiendo, mira. Vamos a hacer una marquita aquí. Por eso hay que tener cuidado. Cuando se va el río no se puede andar solo. Tenemos que tener cuidado de si hay alguna creciente
o se le han abierto a la compuerta. Se fijan como ya ha traspasado la línea que hemos marcado. Y por aquí, miren, me estaba rodeando ya. Se lo voy a mostrar desde arriba. De planta, lo que sea, etcétera. No coge una marea o sube río como en esta ocasión y nos podemos hasta ahogar intentando salir corriendo o desesperarnos. Y en este caso lo que se debería hacer es esperar en la isla hasta que te rescaten. No echarte a nadar porque el río está creciendo, porque puede ser un peligro. Vamos a ver si encontramos alguna especie. ¿Se fijan ya cómo está todo esto ya cubierto? Hace unos segundos estábamos aquí debajo. Ahí está. Miren, solo queda este huequito para que llene. Y se van a fijar cómo se llena un minuto, dos segundos. O sea que la creciente es rápida. Vamos a ver desde dónde está saliendo esa agua, de qué compuerta. Ya casi estamos llegando. Yo me tiraba. Alberto dice que se tiraba ahora, pero hace mucho frío. Bueno, allí está la compuerta por donde está saliendo el agua. Ya no queda poco para llegar hacia allí. Vamos a ver por aquí qué encontramos, si no seguimos caminando. Es muy difícil en invierno conseguir alguna especie. La podemos ver, pero capturarla muy difícil, ya que se esconde o van al fondo. Lo que sí podemos ver es un pato como este. Atinki. Ahí va, todo contento, ¿viste? Lo está saludando. Vamos al lío. Grabar algo, ya que es muy difícil en invierno capturar alguna especie aquí en estos ríos tan fríos. Vamos al lío. Thank you.
afuera sobran y en el otro video no encontramos ni uno. Vamos a tomar el pH de este río y la temperatura, ya que hacemos lo mismo cada vez que vamos a un río, sea pequeño o grande aquí en Galicia. Hay especie o no hay especie. Vamos a ver qué pH tiene ese río. De 7,5. Ya sabemos que el pH del niño es 7,5. Vamos a ver la temperatura. Ambientar ahora mismo es de 20 grados, 19-20 grados. Vamos a ver qué temperatura tiene el río. No la apague. Ha bajado bastante, antes marcaba 20 grados, y mira todo lo que ha bajado. Aquí estará un 1,9, 1,10, ya está subiendo la temperatura aquí en España. Dentro de poco entrará la primavera. Bueno, ya hemos conseguido el pH, la temperatura y las armejitas invasoras. Lo único que nos queda es ver si encontramos algo más por ahí. Dale, vamos al lío. Aquí se ve un túnel. Aquí dentro puede que encuentren anguilas que suelen meterse por aquí, con las piedras, túneles. Alguna nutria pueden meterse por aquí. Vamos a ver si con la cámara podemos enfocar ya que está oscuro. A ver si no nos sale un monstruo de ahí. Se verá todo oscuro eso por ahí. Para allá adentro. Ahora nos sale tremenda nutria y a correr todo el mundo. A ver por este lado. Sumergimos la cámara. Estos son los sitios que le gustan tanto a los peces como a las truchas. Se esconden donde están los arbustos.
Lo raro es que no hemos visto ninguna trucha. O sea, trucha, digo. ¿Cómo es? Bueno, ya no me acuerdo. Bueno, las nutrias. No hemos visto ni una nutria todavía. Se suelen ver cuando salen a alimentarse. Va paseando por el paseo del Barbaña y ve como una nutria se está comiendo un pececillo. Bueno. Grábase allí, Rudy, a ver si se puede ver algo. Sí, dale. A ver si podemos capturar algo. Ya nos queda un paso. La presa está aquí delante ya. Pero vamos a terminar de grabar aquí para ver si podemos grabar alguna especie. Métela por ahí, donde está esa rama, por ahí. Hacia allí, mira, así dando la vuelta con la cámara adentro. Ten cuidado, no te vaya a caer. Con cuidado, agáchate, porque si te ven las truchas se salen corriendo. Agáchate, así no refleja tu sombra en el agua. Mira hasta este lado, a la derecha tuya, sin hacer movimiento brusco con la cámara, para que tenga mayor estabilidad las imágenes. Ahí tenemos a Alberto de camarógrafo, siempre nos acompaña para que papá le compre una Jordan o una Nike, que gratis no viene. ¿A que sí, Alberto? Bueno, vamos a seguir hacia donde está la presa y así la muestro. Aquí estamos en la presa, del otro lado donde se ve ese puente, mucho más para arriba están los peares y hay varias compuertas más como esta, mucho más grande y mucho más profundas. Miren la inmensidad de agua que hay ahí. Pero qué chuladas las compuertas, ¿no? Menuda estructura, la ingeniería. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Vamos a ver si nos podemos situar encima de la presa y mirar hacia el otro lado, donde está el agua estancada. Estos son llaves, compuertas de la presa, inutilizable ya, que la tienen aquí para... para mostrársela al público o al que venga por aquí por el monte. Allí también tenemos
unas hélices, unas turbinas. Aquí están. Estos son las turbinas de las compuertas. Enormes. Miren. Allí tienen lo que, una llave que va a presión, o que es una válvula. Todo esto que está aquí es de la compuerta, de la presa. Pero aquí antiguamente pasaba el agua a presión y a saber cuánto metro cúbico por segundo. Bueno, ya estamos encima de la presa, donde tienen retenida el agua, donde se ven todas las compuertas y el agua retenida. Ahí está. Todo esta agua que se ve aquí está retenida por esta presa. Ahí se ve. Ahí se ve el agua retenida. La presa es hasta el otro lado, donde está el suministro de energía, que luego veremos. Vamos a ver qué podemos ver por aquí, ya que estamos dentro de la presa. Ahí tenemos el agua que están sacando poco a poco, por lo cual era la creciente antes del río. Fíjense el agua que está ahí, que tienen detenida esa compuerta, y miren el tamaño de la compuerta. A ver si así la podemos apreciar mejor. Ahí tenemos la presa. Un peligro, como he dicho, no podemos venir aquí solo ni con niños. Mucha precaución, que el que se cae aquí se jodió. No hay excusa. Bueno, vamos a seguir más adelante para que podamos verla. Ahí por ahí abajo. Estamos encima de la compuerta. Encima. Si nos caemos, nos jodimos. Ahí se ve el agua retenida bajando por ahí debajo. Yo aquí estoy todo cagado, no miento. Vamos a ver de este lado. A ver. Para que vean cómo. Ahí ya te lo pone. Cuidadito. Cuidadito. Aquí tenemos la presa. Y baja hacia abajo. Nosotros iremos hacia allí abajo, hacia una isla que hay allí. Allí es donde veremos si podemos coger algo o no. Ahora nos vemos. Ya llegamos a la isla, pero se fijaron que antes hubo una creciente. Miren cómo se está llenando la isla. Y no se va a poder cruzar para ese lado. Allí es donde se quedan los peces atrapados. En esa isla, entre las rocas y algunas cuevas que hay por ahí, quedan atrapados, y es como podemos capturarlo y mostrarlo. Pero miren la creciente como viene. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es merendar, que no se puede solo caminar y sin comer nada, porque yo estoy seco. A ver, Alberto, ¿qué trajiste para merendar? Ahí tenemos unos donuts. Vamos a darle a los donuts entonces. Una agüita. Esto es lo que tenemos para merendar. Bueno, para ir picando, porque el monte da mucha hambre. Por lo menos refrescarnos algo. Los donuts te los vas a comer tú, que yo estoy muy gordo. Toma.
Toma, Alberto. ¿Qué quiere, una Coca-Cola o una Fanta? Una Coca-Cola para el chaval. Un agua también, toma, para que te refresque. Bueno, toma el otro donut. Que yo no puedo comer eso. Vamos a darle a beber un poquito. Mientras disfrutamos de esta vista. A ver si hemos pillado algo por ahí. Miren cómo está subiendo todavía, ¿eh? Esto es una locura. Miren, miren. Estamos aquí forzando en la orilla. Parece impresionante lo grande que es el río. Y los 340 kilómetros que tiene. Desemboca entre Portugal y España. Allí en La Guardia. Entre Tui y La Guardia. Vamos a terminar de merendar y seguimos hasta ahí abajo a ver si podemos cruzar hasta el otro lado. Ahora nos vamos a refrescar un poquito y vamos a seguir el lío hacia ahí abajo.
abajo. Lo que podemos encontrar es una nube. Miren el árbol que se cayó, una creciente que hubo ahí atrás, lo arrancó de raíz. Miren que el tronco es grande, ¿eh? Miren qué grande ese tronco, ¿eh? Bueno, vamos al lío, vamos a ver si la hemos capturado algo. Ya que estamos aquí, agradecerle a todos los que están apoyando al club y a los participantes que están mandando su video para el concurso de Salvador. Están llegando, ya tenemos unos ciento y pico. Gracias, de verdad, ¿eh? Sin ustedes, esto no es posible. Bueno, vamos a ver aquí en estos matorrales. Se puede meter alguna trucha o podemos también encontrar alguna nutria. Vamos allá. Aquí es muy probable que grabemos algo. No sé si son los palos o por ahí se movió algo. Y si hay algo lo empantamos. ¡Hey! Voy hacia aquí abajo, a ver si pillo algo.